Este es el segundo grupo, es el lunes a la tarde, y realmente nos dábamos cuenta y nos reíamos lo oxidado que estábamos después de 6 meses de inactividad. Pero ya arrancamos, ya estábamos disfrutando de vuelta a trabajar todos juntos alrededor de la mesa del taller. Ya estábamos en el día martes, ya un poco más desenvueltos alrededor de la mesa, con Ricardo Ceballos y Aldo Cueros. Muy buen martes. Los martes generalmente se está lleno de alumnos, pero muchos prefirieron esperar todavía unas semanas más. Así que cuando estemos todos, volveremos a hacer un video brindando por el reencuentro. Así, bueno, ya empezamos todo con proyectos diferentes. Ahí estamos haciendo un mini brindis. Día martes, bienvenido al taller. 13. Salud. Santé. Lamentablemente tuve que cortar el audio, ya que se había puesto picante el tema. Y bueno, le costaba retomar las clases al señor Ricardo. Y tuvimos que aplicar un correctivo. Claro, porque el que toma soy yo, pero realmente te hace efecto a vos. ¿Querés que te ayude? No, creo que hay onda. Está muy lento el cuero. Sí, por eso lo cortamos. Ay, cuero, quédate quieto. Venga, haz lo que te sabe, venga. No, está cansado. La hora de la siesta. Hay que arriesgarse, ¿eh? Rufi, no sea maricona. Déjese hombre, Rufi. Déjese hombre. No quiere ni pararse. Penetramos el cuero. Una vez que pasó, ahí empezamos a pasar. Siempre tiramos de esta, Richie. Sí, profesor. Hace 8 años que te vengo explicando lo mismo. Sí, profesor. ¿Algún siempre día tiramos de esta? Si agarrás de acá, sale para afuera. Exactamente, profesor, lo que me pasó. Ahora. Ahí igual se me salió, profesor, ¿sabes? No me acose, profesor, lo voy a denunciar. Ya tengo. ¿Va bien ahí, Richie? Sí, ya tengo lista la araña que me dijo mi profesor. Ojo que a ver si te engaña, cuidado. Y esto es araña, pero no hay gato, ¿eh? Araña, pero no hay gato. Bueno, ahora tenés que, de cada uno de esos, tenés que cortar dos más y dos más. 4 más, 6 más. Son 4 por par. En total, no, 8 por par. Por 2 pares. Esto es el pie izquierdo. Entonces vos necesitas 2 más para el pie derecho, más 4 más para el derecho izquierdo del otro número. Pues vos tenés 2 pares. Ah, sí. Así que son 8 de este tamaño, 8 de este tamaño, 8 de este tamaño, 8 de este tamaño, 8 de este tamaño. Perfecto, profesor. Yo tengo numerados con los números del alfabeto griego.
Ah, no me fijé si llegué bien con el tiempo. Salí 8:15 de casa, igual que cuando salía caminando. Pero... ¿Sale sonido o no? Sí. Para National Geographic. ¿Eh? Y la patita. Se hace cosquilla acá, ¿eh? Bueno, hoy es viernes, el miércoles tuvimos un alumno, el jueves tenían que venir otros alumnos, lamentablemente uno tuvo fiebre y estaba esperando el hisopado, no sé cómo se pronuncia. Estaba esperando que le den el resultado, le dijeron que para mañana estaba, así que mañana tendremos notificaciones, así que ese turno nos quedó incompleto. Lamentablemente, ya el lunes está completo. El miércoles, el martes ya arrancamos y el miércoles también. Nos quedaría completar algunos turnos el jueves a la noche, no completar, sino que estén seguros, porque acá con nosotros hacemos un protocolo de a la entrada. Lo bañamos en alcohol, le tomamos la temperatura, le hacemos la prueba del olfato, hacemos todo lo que haya que hacer. Ante la menor duda, te pido mil disculpas, volver la semana que viene. Yo aprovecho para... Estoy preparando nuevos moldes para los alumnos que están viniendo. Esta va a ser una carterita bastante, bastante interesante. Creo que me va a gustar. Va a tener una división grande y un bolsillo flotante en el medio. Va a ser tipo una tote, pero mucho más chica. Va a tener dos formas de cerrar. Una es con cierre y la otra va a ser con broche y mano. Y manija, yo les digo sobaquera, no sé si se dice así, no me gusta tampoco mucho cómo suena. Va a ser sobaquera porque se lleva bajo el brazo. Bueno, vamos a ver cómo queda. Ya lo estoy preparando. Y todavía estamos abriendo cajas y como aparecieron esos monederos, el tema de los monederos que hice el video anterior y están incluidos en el tercer libro, fueron porque aparecieron, cuando uno empieza a mover cosas, aparecen algo que quedó en el fondo de una caja, en el fondo de un bolso o en un rincón de la estantería. Aparecieron unos moldes, aparecieron unas cosas raras a medio terminar, que las estoy mirando porque las hice yo, pero realmente no tengo ni idea de lo que quería hacer en ese momento. Porque a veces empiezo a volar y digo, uff, pero no sé, la verdad que donde me desinflé un poco, digo, uy, ¿en qué estaba? Ya no sé. Bueno, están apareciendo muchas cosas, aparecen dibujos, así que bueno. No sé de dónde salen, pero están los dibujos, así que, bueno, empezamos a... Este va a ser un modelito que lo quiero hacer, porque vi las medidas, me gustó, dije, vamos para adelante. A todas las personas, a todos los... Yo no sé si se dice televidente, a todos los que miran YouTube, gracias, mil gracias. Hemos superado los 9.000, vamos camino, lento pero seguro, vamos camino a los 10.000, que creo que ahí me voy a tomar un vino, ese día me voy a tomar un vino, el día de los 10.000. Bueno, muchas gracias a todos por seguir apoyando, por los comentarios, estamos en un nuevo lugar y realmente estoy alucinado, nunca tuve tanta luz, estoy... Y levantaron a la mañana, ya van a ver este video donde hay una foto a las 6:30 de la mañana, cómo el sol entra por la ventana, es increíble. A partir de ahora tengo que empezar a trabajar.
muchos alumnos no es que no quieren venir, sino que me dicen, Sergio, no te enojas y espero una semana o 15 días más, no hay ningún problema. Por eso a todos los alumnos nuevos que me pidieron, primero tengo que ubicar a ellos, a todos los que estaban y van a seguir. Así que bueno, una vez que los tengamos, vamos a abrir, si hay lugar, vamos a abrir la inscripción, si hay lugar. Bueno, gente, mil gracias por el apoyo y yo sé que estos videos donde hablo deben ser bastante aburridos, pero a veces tengo ganas de comunicarme con ustedes.